Muy buenas tardes. Perla Visión le ofrece un programa informativo, digamos que especial. Tanto es así que hemos roto la habitualidad, pues este es el espacio de nuestro noticiero. Pero creo que lo que vamos a abordar hoy amerita un buen tiempo para conversar, pues se trata de la programación que en lo adelante tendrá la provincia de Cienfuegos para de alguna manera organizar este asunto que tanto nos molesta, y es el corte del servicio eléctrico o los apagones, como habitualmente nosotros solemos decir. Voy a conversar en el estudio con el ingeniero Rance Felipe Sosa, director de la empresa eléctrica de Cienfuegos, y con el ingeniero Ricardo García Parra, asesor del director de nuestra empresa provincial. Muy buenas tardes para ambos, y se impone iniciar este diálogo con, digamos que una historia, Rance, de cómo llegamos a este minuto. Sí, buenas tardes. Teniendo en cuenta la situación electroenergética por la que ha venido viviendo nuestro país en estos últimos meses, y dentro de ella las afectaciones por corte eléctrico a los circuitos de distribución de nuestra provincia y que afectan directamente a la población, decidimos en un momento determinado crear un grupo multidisciplinario con una serie de especialistas de nuestra empresa y funcionarios del partido y del gobierno, con el objetivo de realizar una serie de análisis y valoración por los cortes de electricidad prolongados a nuestra población. Hemos tenido que realizar análisis con el despacho nacional, hacer análisis de las afectaciones por circuito, los tiempos promedio, las afectaciones por averías, y teniendo en cuenta todas estas cuestiones y valoraciones, nos dimos a la tarea de conformar tres bloques. Antes nosotros teníamos una programación con dos bloques, y decidimos, con todas estas valoraciones, ir a una programación con tres bloques que nos permita lograr que la población sepa en qué horario va a tener servicio eléctrico, y que debe ser sobre 3 horas. Y el resto de las 6 horas que van a tener afectación pudiera ser entre 3 y 6 horas con afectación del servicio eléctrico. Francis, yo le preguntaba al inicio porque, bueno, también anterior a este encuentro, pues tuvimos la oportunidad de conversar con ustedes, ¿no? Y se nos hizo la exposición de todo el trabajo que ha llevado. Y me gustaría que se esclareciera que la provincia tenía un apagable, digamos, esa cantidad de megawatt que se nos pide que podemos apagar, y que esa cantidad de megawatt apagable se redujo. ¿Cómo llegamos ahí? ¿De qué manera ahora disminuye esa cantidad de apagables? Sí, como parte de estos análisis que explicamos anteriormente, se hizo una valoración en la provincia con los circuitos apagables y los no apagables. Se entiende por circuitos no apagables los circuitos de los hospitales, los circuitos de los hoteles, los bombeos de abasto de agua a la población en cada uno de los municipios. Nuestra provincia tenía declarados como circuitos no apagables en temporada de zafra los circuitos de la zafra, más los circuitos de los hospitales, y los circuitos, el circuito 676 de los hoteles y los rebombeos de agua de los hoteles. Con esta serie de análisis, nosotros logramos hacer una discusión con la Unión Eléctrica y el Despacho Nacional, y logramos incluir dentro de los circuitos no apagables una serie de circuitos de los municipios relacionados con abastos de agua y los hospitales de Aguada y Comunidad de Agua, que nos permitió bajar el máximo apagable de una provincia de 68 a 56 megawatts. Por tanto, esto nos permitió ir a la rotación de tres bloques. ¿Eso nos pone en una situación mucho más ventajosa, digamos, para lograr una rotación? Sí, eso nos permite a nosotros poder hacer una rotación y que las personas puedan saber cuándo van a tener electricidad. Ricardo, entonces, hablemos de estos tres bloques, de la conformación de esta programación. ¿Cómo vamos a lograr organizar de manera que lo que tanto se ha pedido, y es que conozcamos en qué momento, siempre que las condiciones, yo quiero insistir en eso y me gustaría que ustedes también esclarecieran eso,
reitero, a partir del conocimiento que hemos tenido del contacto que hubo con la prensa, de que siempre que las condiciones no los permitan, pudiéramos cumplir con esta programación. Sí, buenas tardes. A ver, antes de llegar a los programas, quisiera ver algunos términos, algunas precisiones que nos van a ayudar a la hora de poder explicar. Claro, explicar, tranquilo, no te preocupes. Explicar esto. A ver, como decía el director, hay que estar claro que son los circuitos no apagables y los circuitos protegidos. Uh-huh. Ya como él explicó, los no apagables son aquellos circuitos que están en una indicación del primer ministro, que establece que los hospitales, los bombeos de agua a la población, estamos hablando de los bombeos de acueducto, no las bombas de agua de la casa. Son circuitos no apagables. También la parte del turismo es no apagable. Circuitos no apagables. Ahora, en el caso de los protegidos, son circuitos, es decir, los no apagables no están en el valor del porciento de la provincia. En el caso de los protegidos, sí están en el valor del porciento de la provincia y son protecciones eventuales. Es decir, por una actividad social, por un evento, por el agua, que vamos a explicar más adelante, por el agua. Y son circuitos que están dentro de la programación y en un momento determinado, en un horario determinado, se protege. Por ejemplo, para poner el caso de los hospitales, que sé que es una preocupación grande en la provincia. Nuestros hospitales en la ciudad, exceptuando el 43 de Aguada y el 48 de San Blas, tienen cuatro circuitos declarados no apagables. Son los cuatro circuitos que aseguran el servicio a los tres hospitales de la ciudad, al pediátrico, al provincial y al CEA. En el caso del pediátrico y en el caso provincial son los circuitos 20 y circuito 17, y en el caso del hospital del CEA es el 18 y 92. Estos circuitos no son apagables. Y por tanto, esos circuitos solamente en casos excepcionales, por una decisión de la provincia, en aras de ayudar a bajar los tiempos de los demás circuitos, se apagan excepcionalmente. ¿Cuándo? Cuando la cifra de la provincia tiene un valor alto. Pero tiene una característica que para hacer los cambios de alimentación de estos circuitos hay que hacerlos en la calle, lleva maniobras en la calle y siempre tienen riesgo. Por tanto, eso se hace una vez al día y generalmente un día no se tocan esos circuitos y al día siguiente sí. Y el día que se van a afectar porque son necesarios, pues entonces sencillamente se afectan las 8 horas porque los demás circuitos siempre van a tener mucho más horas y no podemos hacer cambios como tales. Por eso hay circuitos del 17 y 18 que las personas ven que tienen un tiempo con servicio o que tienen un tiempo de afectación mantenida como tal. Explicar también que nosotros tenemos características que no son iguales que otras provincias. Por ejemplo, el apagable en nuestra provincia, el 51% del apagable es la ciudad de Cienfuegos. Eso es un término, es un valor que nos compromete. Yo ponía a él en la radio un ejemplo, decía que, por ejemplo, Villa Clara, está muy próxima, tiene ciudades, tiene Sagua, que hace el tamaño de Cienfuegos, Gaibarien, Placeta, Remedio y demás. Y entonces, cuando usted paga el porciento que le toca a la provincia y reparte eso en los municipios, no se ve tanto en la cabecera provincial. En nuestro caso, con el 51%, cuando usted está pagando ya valores altos, está pagando la mitad de la ciudad de Cienfuegos o prácticamente la ciudad de Cienfuegos. Con valores altos hemos dejado solamente la ciudad, los circuitos de los hospitales con servicio. Eso es algo que también no tenemos que tener en cuenta para eso. Lo otro es que nosotros no tenemos la posibilidad hasta este momento de abrir las líneas totales de 33 kV. Es decir, nosotros abrimos los circuitos de distribución, los circuitos que están en la distribución, en las estaciones de distribución. Las líneas de 33 kV son las líneas de mayor tensión que abarcan un municipio, que abarcan una zona y que alimentan varios circuitos de distribución, que tienen dentro de ellas instalaciones estatales, empresas y demás cosas, que son cargas también, que no son apagables, pero que en un momento determinado, apagándolo, sumamos más carga para reducir el apagón de la provincia. Otras provincias lo pueden hacer, nosotros, con el grado de industrialización que tiene nuestra provincia, nos es complicado. Se están tomando acciones por el gobierno y el partido para que las empresas que están en esas líneas de la provincia sencillamente tomen las medidas y en caso de altos valores nosotros poder apagar. Yo ponía el ejemplo del 1415 que va hacia Aguada, poder abrir esa línea, por ejemplo, y entonces sumaría al apagón de los circuitos individuales alrededor de 2 o 3 megawatts más, que a nivel de provincia serían varios megawatts a favor del apagón. Pero eso sería coordinado con las empresas como tal en nuestra provincia. Ricardo, te propongo hacer una pausa. Sí. Vamos a hacer una pausa. Me gustaría que incluso al regreso abundaras un poquito más en este asunto del grado de industrialización de la provincia, porque siempre escuchamos decir que, bueno, tenemos cemento, tenemos refinería de petróleo, en tiempo de zafra, bueno, los centrales, y todo esto también puede de alguna manera contribuir a que la provincia tenga una mayor cantidad de megas a pagar, y quisiera que nos esclarecieras eso. Regresamos en breve, mantenga la sintonía.
La electricidad que usamos diariamente es generada en las centrales eléctricas, luego es transportada a través de líneas de transmisión y finalmente se distribuye. Obtenemos electricidad manipulando distintos elementos como el agua, el gas natural, el carbón, el petróleo, el calor del sol, el viento, entre muchas otras fuentes. La clave está en hacer mover algo, en este caso una turbina que gira y a su vez hace girar un generador que convierte la energía del movimiento en electricidad con el uso de imanes y circuitos. En nuestras centrales hidroeléctricas utilizamos el agua de los ríos y lagos que almacenamos en represas y la hacemos fluir a través de una tubería que empuja las paletas de la turbina haciéndola girar. También podemos mover la turbina utilizando la fuerza del viento. Producir energía de esta forma es limpio y renovable, pues el agua y el viento no se agotan ni se contaminan al usarlos. Otra forma de generar electricidad puede ser capturando la energía del sol en placas, con sustancias que pueden producir directamente la corriente eléctrica mediante un efecto especial llamado fotovoltaico. Bueno, regresamos, evidentemente. Ricardo, nos quedamos en una explicación y luego te voy a decir un mensaje que me llega aquí vía WhatsApp. Pero bueno, a ver, en la explicación en que nos quedamos. Sí, a ver, las industrias de la provincia no están consideradas dentro del valor de la palabra de la provincia. Están consideradas dentro de la demanda de la provincia. Es decir, cuando hablamos de cemento, de refinería, hablamos de la zona portuaria y otras industrias de la provincia no están consideradas. El apagable se relaciona con los circuitos que atienden lo que es la, es decir, alimenta lo que es la población como tal, no con la industria. Por tanto, esos valores de la industria no afectan para nada ni tienen que ver con eso. Nosotros tenemos en este momento, a partir de las acciones que explicó el director, el valor de nosotros era el 5,5%. Del valor de la pagable del país, es decir, del valor total que se paga en el país era el 5,5, ahora en este momento es el 4,5. Es decir, que es una cuenta muy sencilla, es cuando en el país se paga un volumen por déficit, a nosotros nos aplican de ese volumen el 4,5, y es lo que nos corresponde por el apagable declarado en nuestra provincia, pero no tiene nada que ver con la industria como tal. Continuando con lo que le explicaba, bueno, y como explicó el director general, en este grupo multidisciplinario participaron también los compañeros de acueducto y alcantarillado, es decir, de la Dirección de Acueducto de la provincia, para buscar realmente un programa que fuera la mejor variante, ya que habíamos hecho muchas simulaciones, inclusive con nosotros trabajaron dos doctores en la universidad, y es imposible, las zonas de agua de la ciudad no coinciden para nada con las zonas eléctricas, ni técnicamente es posible. Y nosotros tenemos en la ciudad tres zonas que se protegen diariamente, sin hablar de los 10 circuitos de los municipios. En el caso de la ciudad tenemos la llamada zona alta, la zona baja y la zona de Arizona. Para que se tenga una idea, nosotros en la zona baja tenemos que proteger alrededor de 14 megawatts de la pagable de la provincia. Y en el caso de la zona alta, alrededor de 19 megawatts de la pagable de la provincia. Y en Arizona, 6 megawatts del mismo pagable de la provincia. Esto, evidentemente, a la hora de usted hacer rotaciones o poder establecer tiempo y cumplimiento de la programación, no es muy complejo. Esta nueva programación con las simulaciones que se hicieron, tratando de fundamentar de que la mayoría de los circuitos asociados a esta zona estuvieran dentro de la rotación, pero no se logra totalmente. Y eso nos ayuda también a lograr una mejor condición en esta programación. Explicar que este programa no está diseñado para la peor condición. Está diseñado para una condición donde la provincia llegue hasta el valor de la pagable. Ya cuando se supera el valor de la pagable, no hay programación y el tiempo con servicio y el tiempo sin servicio estaría en dependencia del déficit que tenga la provincia, muy puntualmente. También explicar que en esta programación que se confeccionó con tres bloques, está diseñada una forma de que hay dos bloques que se solapan en horario. Es decir, hay dos bloques que se solapan en horario. A nosotros nos han preguntado que por qué no hacemos con otras provincias que tienen dos bloques, y hemos explicado que con las características que tenemos del 51% de la ciudad, de la industrialización de las líneas de 33 kV, del tema del agua, no es imposible, porque no vamos a cumplir nunca la programación. Y teniendo en cuenta también que siempre van a haber circuitos asegurados por alguna causa como tal. Por eso se determinó hacer tres bloques donde dos siempre están solapados. Y eso nos permite valores que sean más cercanos a poder cumplir con una programación como tal. En este momento, la pagada de la provincia es en la madrugada alrededor de 50 megawatts. En la pagada de la provincia. 53 en el horario del día, en la media, y 56 en el horario del pico. Ese es el máximo valor.
También tengo que explicar que muchas personas nos dicen, bueno, ¿cómo es posible si está afectado, digamos, 64 megawatts por encima del máximo apagable? ¿Cómo es posible eso? Eso es posible cuando el sistema tiene condiciones críticas, como ha pasado los días anteriores, donde usted llega a pagar todo el apagable de la provincia. Y entonces, a partir de ahí, tiene que empezar a pagar circuitos o instalaciones no apagables. Es decir, afectar el bombeo, afectar industria, afectar. Porque están, es decir, eso son parte de la demanda de la provincia, como usted preguntaba, pero no es parte de la apagable. Esa es la razón por la que se supera en ocasiones ese valor de la apagable como tal. Ricardo, hay dos cuestiones antes de que avances en la explicación que yo quisiera que profundizaras o abundaras un poco más, ¿no? ¿A qué decisión se llegó entonces con el asunto del agua? Porque es que ha habido voces, conocemos que ha habido voces que prefieren que haya una protección al agua. Hay otras personas que te dicen que no prefieren. A ver, no se ha hecho una encuesta científica en que se ha consultado a toda la población, sino, bueno, estos grupos cerrados en que se han podido valorar estas cuestiones. ¿A qué decisión se llegó en ese sentido? Es muy complejo. Es muy complejo porque realmente poder, como decía, por ejemplo, en la madrugada 38 megawatts y tener, disculpe, y tener asegurados circuitos por agua es muy complejo y entonces hace que no se cumpla con la programación. ¿Qué se hace con esto? Todos los días a las 9 de la mañana hay una reunión en la empresa eléctrica donde se tienen en cuenta las afectaciones por agua y se toma una decisión de si proteger totalmente los circuitos por agua o cumplir con la programación. Por ejemplo, los circuitos de la CEN tienen que tener 12 horas con servicio. Y los circuitos de los municipios también tienen que tener 12 horas con servicio. Si nosotros realmente protegemos todos los días esos circuitos 12 horas, seguimos afectando los mismos circuitos. 12 horas por servicio para brindar agua a 12 esa horas continua. Continua. Entonces, hay que a buscar un análisis donde se analice si es posible a 12 horas hoy, pero mañana no, porque entonces, a lo contrario, nunca cumpliremos con la programación. Eso se hace diariamente a las 9 de la mañana, y entonces hay que tener en cuenta esas características para poder lograr cumplir con la programación, que posteriormente voy a explicar. Ya. Una acotación. Hay algunas personas que se nos han estado comunicando, y es que no sé si con las explicaciones que se han dado hasta este minuto queda satisfecha esta inquietud, que porque dicen que por qué en otras provincias hay menos apagones que en Cienfuegos. ¿Será que hay una mala planificación? Bueno, de hecho, de planificación estamos hablando, para lograr que de alguna manera pues podamos organizar el corte del servicio eléctrico. Y otros que dicen que en las redes hablan de publicación de bloques y de planificación, que era desde hoy 9. Se ha cumplido, o sea, este sistema, digamos, se empezaría a aplicar a partir de cuándo. Sí, ya a partir de hoy se está aplicando ya el sistema de rotación de los tres bloques. Y con el objetivo de lograr que las personas sepan las tres horas que van a tener servicio. Como bien decía Ricardo, que habla de solapamiento es que dos bloques coinciden en el mismo horario para poder cubrir el déficit que se nos pide en la provincia. Y ya desde hoy comenzamos, ya se publicó este sistema de rotación con los tres bloques, con los horarios, y se publicaron también los tres bloques que van a estar involucrados en esta rotación. Sí, eso estaba mirando aquí en el grupo de divulgación de la empresa eléctrica. E incluso en este momento creo que tenemos una buena condición porque tenemos solo 20 megawatts afectados. A ver, digo yo, ustedes me esclarecerán. Y hay, se estaban protegiendo con el abasto de agua, aquí decía hasta las 2 de la mañana, 2 megawatts. O sea, estamos en una condición hoy, para ilustrar un tanto esto de lo que hemos hablado, sí, estamos en una mejor condición hoy para poder aplicar estos tres bloques. Sí, estamos en una mejor condición y no solo esto depende de esta programación, Boris, sino también depende de un análisis diario que se va haciendo circuito a circuito, bloque a bloque, afectación que han tenido los circuitos, para lograr que los tiempos promedio de afectación sean lo más parejos posible y se afecten por igual todos los circuitos. E insistir que también depende de la afectación que se nos pida desde La Habana, a partir de las condiciones en que se encuentre el Sistema Electroenergético Nacional. Ricardo, continúa entonces con tu explicación, que yo te interrumpí. Bueno, explicar que sí, nuestra provincia tiene características que no son iguales. Nuestra provincia es la única en el país que protege agua. Cuando digo protege agua, no nos estamos refiriendo a los acueductos.
Estamos hablando de que cuando llegue la corriente a un circuito que está apagado, se restablece el circuito para que las personas puedan poner la bomba de agua en la casa. Eso solamente lo hace la provincia de Cienfuegos. Ninguna provincia hace eso. Pero evidentemente, para restablecer un circuito que está apagado cuando llegue el agua, tienes que entonces apagar otro circuito para mantener la cifra. Y eso nos hace muy compleja la rotación de los circuitos y muy complejo el cumplimiento. Por eso decía que es un compromiso entre el agua, en sentido general, y otros aseguramientos contra la pagable de la provincia. Nosotros, por ejemplo, yo le decía que del valor de 50 megawatts en la madrugada hasta 38 megawatts se puede cumplir la programación. Es decir, hasta 38 megawatts podemos cumplir la programación aproximadamente. En el día de 53 megawatts hasta 45 megawatts podemos cumplir la programación con los dos bloques solapados, es decir, dos bloques afectando la misma vez. Y en el pico de la noche de 56 megawatts hasta 43 megawatts podemos hasta 49 megawatts aproximadamente, de 56 hasta 49 podemos cumplir la programación. Esto está claro que con todos los circuitos disponibles para poder rotar los circuitos. En la medida que empezamos a asegurar circuitos de agua a otros circuitos, esta cifra empieza a bajar. La programación está diseñada cumpliendo los porcientos para un máximo de 6 horas continuas y después 3 horas con servicio, rotando los circuitos en el ciclo que tiene dentro del programa. Pero si los valores bajan por debajo de la mitad del valor de la pagable del horario, por ejemplo, en la madrugada de 50, el valor de la pagable es 38, si está por debajo de 19, te permite el bloque de 6 horas, no extenderlo hasta 6 horas, sino rotarlo dentro de los dos bloques a 3 horas de afectación. Así que el éxito de esto está precisamente en tener los menos circuitos asegurados que nos permita tener más disponibles para poder rotar y poder cumplir con la programación. Quiere decir esto, digamos, para ganar un poco más en claridad, que de estas 6 horas que están planificadas afectarme, si se da esta condición de que disminuye por debajo de lo que se me pide como apagable, yo tendría entonces 3 horas únicamente de afectación, tendría mis 3 horas entonces que me restan con servicio más las 3 horas que vienen detrás. Correcto. Si es la mitad de la pagable del horario, correcto, es así. Ya, o sea, la programación está preparada para una condición normal, ingenieros. Sí. O sea, que tengamos únicamente una petición de apagable en estos números que se decían. O sea, que no llegue a 60, que no llegue a 55. Sí, cubre tanto el extremo superior como un extremo inferior. Y nos permite entonces rotar dentro del bloque y que la afectación sea más corta. Yo les propongo hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa en nuestro diálogo. Vamos a incorporar a esta conversación a una persona que tiene una alta responsabilidad también en la empresa eléctrica, porque es, digamos, que la cara no visible de la empresa eléctrica, pero a la que usted le llega la información todos los días a través del canal de Telegram. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Personas de la termoeléctrica. Porque a lo mejor nosotros lo comprendemos más que la otra gente. Claro. Otras personas. Porque hay otras personas que se piensan, pero uno sí sabe por qué el apagón y que es real, que no es porque nadie quiere que apague, no es porque no se esté trabajando, porque a ver, los compañeros vean, llega aquí a las 3 de la mañana y están dentro de la cartera. Y llega a las 4 de la tarde y están dentro de la cartera. Y llega a las 12 de la noche y están dentro de la cartera trabajando. Los que estamos aquí sabemos que es así, a lo mejor los que están en la población afuera no saben que es así. Ricardo, ¿te faltaban algunos elementos por aportar, por favor? Sí, solamente precisar algo. Con estos 38 megawatts, 45 megawatts y entre 49 y 50, que son los promedios que nos dan en los horarios de cumplimiento de la programación,
Para que se tenga una idea, siempre que en la madrugada el déficit en el país esté por debajo de los 850 megawatts, se cumple la programación. En el día, valores aproximadamente de 1000 megawatts, que es un valor alto, en el día se cumple la programación hasta 45. Y en el pico de la noche, hasta 1100 megawatts aproximadamente, se cumple la programación. Ya cuando nos digan a nivel de país la nota oficial diaria que se van a afectar 1200 megawatts, 1300 megawatts, ya de antemano sabemos que la programación no es cumplible en el horario que se diga. Eso sería que sube un poquito más el porcentaje este que nos piden, claro, en relación sería a la afectación en el país. Bueno, se incorpora a la conversación Kaylee, ¿verdad? Yo decía Kaylee. Kaylee Perdomo Navarro, especialista y jefa del Grupo de Atención a la Población, y decía que es la cara no visible de la empresa eléctrica, pero bueno, aquí la tenemos en televisión, y es la encargada, junto con su grupo, de hacernos llegar toda esta información que precisamos para saber en qué momento estamos, qué afectación tenemos, cómo se han preparado para afrontar una nueva tarea, y es cumplir con esta programación siempre que se pueda, quiero insistir en eso, de manera que las personas puedan conocer hasta qué hora voy a estar apagado, hasta qué hora comienza de nuevo el servicio. Bueno, desde el centro de dirección de la empresa eléctrica tenemos tres posiciones donde se elabora las 24 horas del día, y la más importante es la de llevar las redes sociales de la empresa. O sea, toda la actualización de todo lo que sucede durante las 24 horas del día son las publicaciones que recibe la población en nuestro canal oficial de Telegram. Y en el grupo de WhatsApp, que todo lo que vaya ocurriendo lo vamos informando para la prensa y las autoridades de la provincia. Kaylee, hay una preocupación, digamos, entre todas las personas, y es que estos grupos, bueno, el grupo de WhatsApp sí, nosotros tenemos la posibilidad de intercambiar con ustedes, pero que la población de manera general no tiene la posibilidad, digamos, de preguntar, de pedir una explicación. ¿Podrá esto suceder en algún momento o, digamos, ahora mismo qué ocurre que no puede pasar? Bueno, debido a las limitaciones de la cantidad de personas que pueden acceder al WhatsApp, porque la aplicación así lo requiere, por el momento no es posible, pero existe la vía de comunicación por el Messenger a través de la página de Facebook oficial de nuestra empresa eléctrica, que nuestra comunicadora también da respuesta a la población vía Messenger. Quiere decir que por ahí yo pudiera tener alguna explicación de un momento puntual en la provincia, Ricardo, si también pudieras aportar un momento puntual en la provincia, digamos que nos pasamos de esa cifra que nos hace falta. Sí, mire, explicarle que el canal oficial nuestro es Telegram a nivel de país, uh-huh, por la Unión Eléctrica, que como es conocido por la población, es un momento que se abrió el canal por indicaciones de la dirección del ministerio, pero evidentemente personas no gratas empezaron a hacer sus acciones ahí y hubo que tomar medidas rápidas, y el canal se va a abrir de nuevo para que interactúe con la población, pero con las medidas de seguridad que nos permitan que no nos ataquen por el canal. Bueno, de nuevo tendrán que regresar estos invitados que hemos tenido acá en el estudio, el director de la empresa, Ricardo, Kaylee, tendrán que regresar, porque bueno, un programa que se prueba debe dar sus resultados. De esta manera llegamos al final. Me están haciendo muchas señas el coordinador. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nada, nos vemos en otro momento. Nos quedamos conversando nosotros. Estamos en cámara todavía. Sí, yo sé que sí.